Estamos en barrio Los Leños de Puerto General San Martín. Los vecinos nos han llamado porque otra vez se ha repetido este desborde de cloacas que los tiene a maltraer ya hace varios años y en el que parece que las autoridades de la ciudad no les importara, ya que los llaman reiteradas veces y esto no se termina de arreglar nunca. La verdad es que tienen suerte de que el aroma no se pueda transmitir por video. Este es un pequeño barrio de apenas dos manzanas, dos calles que bajan hacia aquí y como pueden ver el rebalse va a la calle, va al cordón cuneta y toda esta agua se dirige en bajada directo hacia el arroyo. Por ambas manos el cordón cuneta lleva el agua servida directo al arroyo. Todo esto que están viendo es agua servida de la cloaca que va generando estos charcos inmundos que no solamente son de un olor asqueroso sino que son un gran foco de infecciones que tiene muy preocupados a los padres porque los niños que juegan todo el tiempo en estas calles ya han presentado a veces algunos síntomas de enfermedades por contaminación, por intoxicación y tienen miedo que sea esta la causa de esas enfermedades. Todo esto que están viendo es el agua rebalsada que llega hasta el borde del arroyo y cae libremente. Acá, por ejemplo, se puede ver en detalle cómo el agua corre y va directo al arroyo. O sea que, obviamente han visto también, han descubierto el abandono que hay en el corte de yuyos y malezas en todo este sector de barrio Los Leños. Los vecinos me explicaban en la nota que las cloacas van directamente, o sea, el caño cloacal que debería ir a una cloaca es simplemente un desagüe, así que tanto el caño como las veredas y la cordón cuneta termina desembocando directo en el arroyo. Y ahí se puede ver, si lo alcanzan a apreciar, cómo el agua baja y se incorpora al torrente del arroyo, que se está convirtiendo en una cloaca a cielo abierto desde la zona del camping hasta la desembocadura en el río Paraná. Algo totalmente prohibido por las leyes, no se estaría cumpliendo. O sea, está prohibido que las cloacas vayan directamente a una vía de agua, como este caso del arroyo. Esperando que algún día los traten como vecinos y no como cualquier cosa, los vecinos siguen esperando que las autoridades resuelvan este tema de los desbordes cloacales y también manden a cortar como corresponde los pastos y malezas que están cada vez más arriba en la calle invadiendo el sector de los vecinos. Y además también nos hacen notar que hace mucho tiempo avisaron de otros detalles, como esta que es la última columna de alumbrado público, que como pueden ver está totalmente torcida, se le ha roto el cable que la sostiene y está totalmente derrumbrado, mostrando la cantidad de tiempo que ha pasado desde que les avisaron y siguen esperando la reparación. Esto obviamente es un peligro porque puede caer en cualquier momento y generar no solo un problema de golpear a alguien, sino el desastre eléctrico que significa. Bien, desde barrio Los Leños, informando a pedido de los vecinos de este nuevo desborde cloacal que está sucediendo en este pequeño barrio de Puerto General San Martín. Gracias por seguirnos.